El olivo es el árbol más precioso y clásico de la agricultura de los países bañados por el Mediterráneo. Sus hojas son de un color verde ceniciento, ovales y coriáceas. Son pequeñas y opuestas. El tronco, frecuentemente achaparrado, rugoso y hendido. Posiblemente ningún árbol es más rico en recuerdos. Pensemos en la paloma que sale del arca en busca de tierra firme y en su retorno con el ramo de olivo en el pico, anunciando que el diluvio ha terminado. Como signo de reconciliación del cielo con la tierra, ese mismo ramo no ha dejado jamás de considerarse símbolo de la paz. Según las antiguas tradiciones, Minerva, diosa de la sabiduría, queriendo producir el objeto más precioso para el hombre, da un fuerte golpe en el suelo y nace el primer olivo. Cecrops, fundador de Atenas, enseña su cultivo a los griegos 1582 años antes de la era cristiana. Existen en la actualidad olivos que cuentan con 25 o 30 siglos que han prodigado sucesivamente sus frutos a 80 o 100 generaciones de hombres. Parece confirmar esta longevidad el hecho de haberse cortado troncos de olivos en los que se contaron más de 3.000 capas concéntricas. Árbol del Mediterráneo por excelencia. Se localiza en terrenos escarpados, pedregosos, secos y áridos, impropios para otros cultivos, ya sean terrenos montañosos, ya vertientes, en medio de las rocas, por poca tierra que haya. El olivo se cultiva generalmente asociado con algarrobo, vid e higuera, y al pie de estos árboles encontramos frecuentemente sembradas plantas anuales para pastoreo del ganado. Esta multiplicidad de cultivos, de cosechas diferentes que pueden obtenerse en la misma tierra y en el mismo año, parece ser un signo de prosperidad y de abundancia, y en realidad son casi siempre una causa de infecundidad y de miseria. Los árboles que producen las mejores aceitunas se destinan a consumo doméstico y se cogen verdes. De esta manera no se pierde ni una oliva, ni ramilla ni hoja útil para la cosecha del año siguiente. Los olivos de esta clase son generalmente menos fecundos que los demás, pero sus productos son económicamente más rentables. Cuando las aceitunas alcanzan el grado de madurez suficiente, se cogen las que han caído del árbol y se hacen caer las restantes apaleando los árboles con varas. Labor ardua y penosa. Thank you.
Sullivan. El aceite de oliva es el más suave y fino de todos los aceites. Su uso es prácticamente imprescindible en la condimentación de alimentos. La alta cocina internacional se precia de elaborar sus platos con aceite puro de oliva. La elaboración del aceite de oliva consiste en reducir este fruto a pasta más o menos fina y en someter esta a la acción de una prensa. El aceite que escurre de este aparato se recoge y clarifica convenientemente. La aceituna que se va depositando en la tolva del molino, movido por tracción animal, va cayendo a la base, siendo triturada y reducida a una pasta homogénea por la muela troncocónica. Para proceder a la extracción del aceite contenido en la pasta molida, se utilizan unos capachos o esportines que deberán reunir las condiciones principales de no comunicar mal sabor, olor ni color al aceite que escurre y la de no ser absorbentes. La prensa de viga y quintal consiste en una gran viga empotrada por un extremo en un muro, y en el otro hay una pieza adicional que hace las veces de tuerca por la que atraviesa un husillo vertical del cual pende una enorme piedra denominada quintal. Girando en un sentido, se levanta por medio de palancas la viga hasta dejar suficiente espacio para comenzar a apilar los capachos para el prensado. Con la aceituna molida se van llenando los esportines o capachos de esparto para ir formando una pila a unos 2 metros del eje de la viga. Cuando hay suficiente número de ellos para formar pie, se prensan bajando lentamente el extremo libre de la viga hasta conseguir levantar la piedra o quintal, dejándola pendiente en el aire y ejerciendo por su propio peso y el de la viga toda la presión de que es capaz.
La presión ejercida sobre los capachos hace fluir el aceite. Para favorecer esta operación es por lo que se riega con agua hirviendo cada esportín al colocarlo en la pila. El esfuerzo para elevar la gran piedra se hace cada vez más penoso. Los hombres siguen un ritmo pausado, pero firme y seguro, como si de máquinas se tratase. El aceite, juntamente con el agua caliente que favoreció su separación de la pulpa, va a parar a un recipiente en el que, por diferencia de densidad, se separarán. Una vez extraído el aceite de los capachos, hay que elevar nuevamente la viga para deshacer la pila de esportines, que serán sometidos a una nueva prensada después de ser mezclada y molida la masa en el molino. Los residuos sólidos después de la segunda prensada servirán de alimento al ganado o como estiércol. La purificación de los aceites por medio del reposo consiste esencialmente en dejar que aquellos depositen en el fondo de los recipientes las materias que tienen en suspensión mediante un reposo más o menos largo y en trasegar la parte clarificada a otro depósito. Es frecuente el uso de tinajas de barro de capacidad variable, generalmente empotradas en el suelo y algunas veces en un macizo de mampostería, que no comunican a los aceites olor ni sabor y que evitan que estos se enrancien al estar aislados del aire. Abandonado a sí mismo, sin duda no morirá, porque siempre encuentra en el suelo, por sus raíces y en el aire, por sus hojas, lo que le es indispensable para la conservación de la vida. Y como decía el poeta: jo moriré i encara es polsarà el mestral de negra oliva. Res serà del que és ara. Tu sobre el blau penyal romandràs viva.